Para buen hombre vivir. A continuación presentamos Bueno, Bonito y Barato en Radio San Borja 91.1, Otra Mirada. Bueno, Bonito y Barato. Bueno, amigos, seguimos acá en Otra Mirada Radio y hoy nos acompaña en nuestro bloque Bueno, Bonito y Barato Lali Indacochea, que es directora del proyecto No Más, que es cine itinerante. Nos va a contar un poco de qué va el proyecto. Acá estoy viendo alguna información sobre este quinto festival de cine de medio ambiente en el cual ellos también están involucrados. Lali, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Solo una cosita, yo soy representante de la asociación No Más, estoy en la organización del festival. El director es Aldo Calegari, que no nos ha podido acompañar hoy, pero nos está escuchando junto con el equipo de No Más. Saludos, Aldo. Y cuéntanos de qué va el proyecto No Más, para que la gente se entere y para que se interese en ir a los futuros proyectos que tienen. Mira, No Más es una asociación sin fines de lucro que se dedica a lo que es el cine itinerante. Hacemos proyecciones gratuitas para muchas poblaciones en todo el territorio peruano y latinoamericano. También hemos viajado por países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Paraguay, Chile. Tenemos un proyecto, el proyecto más fuerte que tenemos, que nos ha llevado a todos esos países, se llama Cine en las Fronteras. Entonces recorremos en nuestra camioneta con todos nuestros equipos de proyección, que es una pantalla inflable de 7 metros de alto, todo es así súper movible, con todos los equipos de sonido. Y bueno, somos 5 personas que viajamos y nos dedicamos así de lleno a hacer toda la labor de difusión. Cine latinoamericano, independientes, o sea, darle punche a ese cine que no se ve en las salas comerciales, que no se difunde tanto por televisión, y también para dar como otra mirada, ¿no? No mostrar otro contenido que no ve la gente. Otra mirada. Ha sido casualidad. Ha sido casualidad. Para hablar de eso, de la otra mirada. ¿Y qué tal es la acogida? Estamos en todas partes. Tenemos 1000 ojos. ¿Qué tal ha sido el recibimiento del público, digamos? Cuando, me imagino, ¿hace cuánto tiempo existe el proyecto? ¿Hace cuánto tiempo están en esto? ¿Y qué tal ha sido la acogida? No Más nació en el 2007, justamente por provincia, por casualidades así de niños que venían a ver unas películas en la computadora, y se les ocurrió a los que fundaron la asociación de hacer esto como más en grande, ¿no? Y se empezó con una pantalla pequeña, con un proyector pero no tan poderoso como el de ahora, y así creciendo todo. Ahora tenemos 2 unidades con las que nos podemos desplazar así haciendo estos proyectos de labor social, así tipo que siempre son gratuitos para todos. También trabajamos con empresas privadas, así a quienes estén interesados, hacemos varios ciclos de cine. Según lo que quieran los que estén interesados, hacer, están viajando, ¿no? Todo el tiempo, viendo cine y viajando y pasando por países y haciendo algo bastante divertido y además promoviendo la cultura. Y este proyecto, este festival de cine Sembrando Cine. Estamos 2013, ¿de qué va? ¿Cuándo va y todo, ¿no? Sí, Sembrando Cine es un festival de cine de medio ambiente. Estamos en la quinta edición ahorita, es que Sembrando Cine de 2013 empezó en el 2009. Empezó haciéndose por una semana todos los meses de junio de cada año, por la Semana del Medio Ambiente, ¿no? El Día Mundial del Medio Ambiente, que es el 5 de junio. Entonces se decidió pues combinar esta labor que se hacía de las proyecciones gratuitas con la difusión de temas de medio ambiente, ¿no? De películas de medio ambiente de todo el mundo, para sensibilizar a los espectadores que vayan a las proyecciones de cine con respecto a un montón de temas de medio ambiente que nos interesaba un montón, ¿no? Entonces conjugaba súper bien el interés por despertar y por comunicar varias ideas sobre medio ambiente, y el hecho también de llevar cine que sea diferente a diferentes lugares, ¿no? Porque nuestra idea siempre es descentralizar, hacerlo en diferentes lugares. Sí, acá, por ejemplo, van a estar en Lima, Tumbes y Ucayali. Sí, mira, este año hemos decidido mover el festival a abril. En realidad estamos desde abril con el festival. Hicimos proyecciones al aire libre en varios parques y plazas de Lima en abril, entre el 20 y el 23. Estuvimos en varios distritos, como Lince, Surco, hicimos varias proyecciones, y también aprovechamos de tener varias salas también para que la gente pueda acceder también y ahora dónde se van a proyectar, qué días, dónde puede ir la gente, ¿no? Porque ya se nos va a acabar el tiempo y como sí, que la perdón. Gente tiene... Bueno, luego hemos estado haciendo así varias giras en mayo y continuamos con eso en junio.
Ahora estamos, bueno, las proyecciones en las salas han acabado justo ayer, pero nos queda ahora las proyecciones en el departamento de Ucayali. ¿Ya? Vamos a estar en varias poblaciones alrededor de Pucallpa entre el 19 y el 23. El 23 vamos a acabar en Pucallpa y a partir del 19 en varias poblaciones alrededor de, ¿no? A Campo Verde, Aguaitía, Yaminacocha. Ah, entran al territorio con todo ustedes. Con todo, sí. La idea es ir a los lugares más alejados donde no hay el cine, ¿no? ¿Y qué películas las mejores? Tenemos varias. Algo especial que tenemos también a partir de junio es el estreno de unas películas del director francés Jean-Arthus Bertrand. Planeta Océano, la sed del mundo. Eso veo acá. Sí. Y bueno, tenemos también una película canadiense súper buena que se llama El Explorador Polar, Nieve Silenciosa, que es de Holanda. Acá vengo que el domingo 23 en Pucallpa van a tener Atajo Abierto también. Estamos también difundiendo Atajo Abierto del director uruguayo, Yanni Converso. Sí, he escuchado eso. ¿No? Que es sobre un tema de minería acá peruano, ¿no? Y la gente está difundiendo bastante. Que se perdió las proyecciones en Lima y que quiere ver las películas, ¿cómo hace? ¿Se pone en contacto con ustedes? O tiene que ir a Pucallpa. O tendría que ir a Pucallpa, ¿no? Un viajecito por ahí. Claro. También vamos a estar en el Disney. Anótate, Bedoya, y vas ahí y ayudas con los equipos, todo. Igual también, además la comida es muy rica en Pucallpa. Rematar más cerquito en Oxapampa. El 26 también vamos a estar en Oxapampa, que es un poco más cerca. Ahí terminamos. La semana cultural de Selvamos. Y bueno, y si no, que vayan acá a Polvos Azules y pidan El Explorador Polar, Planeta Océano, Madre Cuidando a 7 Billones, La Sed del Mundo y Atajo Abierto, que son de las principales. Búsquenlas, están geniales. Igual todo eso es de libre difusión. Y tienen planeado todos los años realizar siempre ese festival. Sí, siempre, le damos pero con fuerza. Pero aparte, durante el año tienen otro tipo de proyecciones también en Claro, todo lo que hace de Nomas. Lo del festival de medio ambiente se hace una vez al año y nada, siempre con todas las labores de Nomas continuamos. Y en Lima Metropolitana, en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, ¿ustedes van? También, dependiendo de lo que salga del proyecto, ¿no? Pero sí, queremos ampliarnos mucho más. Siempre hemos hecho bastantes cono sur, cono... ¿Y han encontrado facilidad en trabajo ahí con las municipalidades o han tenido algún problema para poder realizar las proyecciones? No, sí nos apoyan. O sea, sí, con la Municipalidad de Lima trabajamos bastante. Nos dan un montón de facilidades. Ellos también desarrollan varios proyectos de difusión de cine y culturales. Entonces trabajamos en conjunto. Las municipalidades diferentes, no sé, en los CONES también les interesa mucho el tema de difusión de cine para la población, ¿no? ¿Y qué tal la reacción del público? O sea, porque son todas películas, por lo que he visto acá, por lo menos en este festival, vinculadas al tema medioambiental. Estas. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal la reacción del público con este ciclo que han impulsado ustedes? O sea, porque son películas, digamos, que claro, llevan un proceso de reflexión posterior, además, ¿no es cierto? No solamente que te quedas, terminas apagada la televisión y terminas el espectáculo y te vas nomás, ¿no? De hecho, el público al que apuntamos es el que esté mucho más interesado en este tipo de temas, pero también es importante poder cautivar a la gente que no está acostumbrada a ver este tipo de contenidos, ¿no? Y, digamos, también nos ayuda el hecho de la novedad, de tener la pantalla ahí y toda la movida así de escénica, ¿no? Y sí, súper buena. O sea, de hecho, es diferente a las otras películas que proyectamos, pero sí hay buena respuesta con las películas de medio ambiente. Y la gente que quiere más información, ¿cómo puede hacer para comunicarse con ustedes? Pueden comunicarse con nosotros, bueno, pueden encontrarnos en el Facebook como Nomadas Perú. Y para averiguar más sobre el festival pueden entrar a la página web del festival www.sembrandocine.com y pueden escribirnos a nosotros a info@nomadasperu.com. Bien, bueno, está muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lali. Por todo, por gracias. El proyecto que realizan, que me parece monstruo, alucinante, en verdad. Y bueno, por haber venido acá a compartirlo con nosotros. Y nosotros, ya antes de irnos, quería hacer un anuncio. Ha desaparecido Alejandro Bayón del Castillo el sábado pasado, que fue a trabajar y nunca llegó a su trabajo. Tiene 28 años. A quien sepa algo de Alejandro Bayón del Castillo, llamar al 987-126-139. ¿Dónde desapareció? Y comunicarse con Juliana Adriasola. Él vive en Jesús María y estaba yendo al trabajo, nunca llegó al trabajo. Tiene una semana desaparecido. Repito, 987-126-139. También queríamos, antes de irnos, saludar a todos los padres. Mañana es Día del Padre, así que Bedoya, ¿tú no eres padre o sí? No soy padre. Todavía no eres padre, pero bueno,
Nuestro productor tampoco es padre. O sea, acá no, nuestro productor padres. Fernando Echevarría tiene dos y se va por un tercero también, ¿no? Ahí está. Fernando, vas aguante, allá. Aguante, Fernando. Fernando es de aquellos, ¿no? Qué tú bestia. Cumple la cuota por nosotros. Feliz día del padre a Fernando, nuestro productor, y a todos los padres que nos escuchan y los que no nos escuchan también. Abrazos, chau.